Bueno, mencionas esos dos aspectos, lo que es el personaje y lo que es el ser. El ser, a medida que se va avanzando en este camino de desarrollo de conciencia, ¿se manifiesta a través del personaje o el personaje definitivamente es, entre comillas, desplazado por el ser? No, no están peleados, o sea, es el personaje es necesario en el mundo material, porque es un mundo de materia. De ahí viene la materia, se deriva de la palabra mater, madre, matrix. Entonces, el mundo material pues, es, ya, punto. Bueno o malo, como lo quieras poner, es dual, son las dos a la misma vez. Y tiene sus principios y sus reglas. Y estando encarnado aquí, pues necesitas un transporte para aguantar esta densidad. El Nahual, la esencia, necesita un medio para moverse dentro de este tringlado, de este juego. Y el medio, pues, es el cuerpo, el avatar. Pero que quede claro que la materia es un medio, no un fin. Y ahí es donde la trampa ha tenido éxito en arraigarse en la creencia humana, en el pensamiento humano, que primero nos hicieron creer que la materia es todo, que no, inclusive pues, hasta nos dijeron que es la madre, y que el fin de todo esto pues, es el éxito material, el materialismo sobre todo, tanto tienes, tanto vales. Entonces, cuando uno comprende cómo es el juego, no te peleas con nada y ves a la materia como tal, como un juego, un medio para estar aquí proyectándote y manifestándote en esta realidad de 3D. Y pues es eso, simplemente un medio para movernos y que es un avatar, que significa sin atarse. No te ates, pero necesitamos un medio. Y por lo mismo, tener un grado de conciencia para saber que este instrumento de enlace, pues lo tenemos que tener en buena condición y respetarlo para poderte mover con facilidad y con eficacia y que no nos deje tirados ahí a medio camino. Entonces, es un medio para proyectarnos de mejor manera y regresar a nuestro origen, también es el medio, el enlace de ascensión para poder salir del juego a la vez. Como bien mencionaste, el camino rojo, que se refiere al camino de la sangre, por eso es rojo, de la purificación de la sangre. ¿Y a qué se refiere esto? También es una metáfora de la purificación del avatar, para llevarlo a un grado de conciencia para que salga de la densidad, cambiando la frecuencia del avatar, volviéndolo más ligero. Y bueno, ese camino rojo está relacionado con la filosofía de vida que llevaban nuestros abuelos, que llamaron toltecayo, que significa la esencia de los toltecas, traducido en el arte de vivir en equilibrio, donde pues, se refiere a un camino de vida en armonía con los principios espirituales de conexión, que pues, aboga a un respeto con todo, sabiendo administrar y mover la energía interna, la energía fina, y saber que aquí es la moneda de cambio en esta matriz en la que vivimos, en la cual requerimos de una cantidad de energía y de una frecuencia adecuada para poder avanzar de nivel en este juego. Y es una filosofía muy bonita que nos recuerda cómo interactuar de manera armoniosa, de manera sabia, ahorrando la energía, y cuál nos lleva a crecer de manera progresiva y muy individual a base de la meritocracia. Y esos son de los principios que se han olvidado hoy en día, sobre todo en la modernidad, en la política, en la cuestión social. El mérito se ha perdido. Eso le llamábamos en nuestra lengua náhuatl el macehualistli,
los más iguales, los merecedores, ya casi no existen. Y más hoy en día con todos estos conceptos de inclusión forzada y todo esto y de estas corrientes negativas en los que nos han metido, en los ismos, machismos, feminismos, socialismos, comunismos, que los han llevado a una tergiversación muy extrema en la comprensión de cómo se debe organizar la sociedad de manera armoniosa para crecer en conjunto, en un bien común, en comunión, en una unión común y sabiendo cada quien su rol en la sociedad, sobre todo hablando de hombres y mujeres, no puede haber igualdad en ese aspecto social porque la mujer y el hombre es diferente. Igualdad en cuestión de derechos, claro, como humanidad. Pero si nos perdemos en la igualdad, no somos iguales los hombres y las mujeres. Cada quien debe de saber su rol y en el pasado lo sabían y por eso se organizaban muy bien. Entonces, hoy en día, ¿qué me refiero con eso? Con la meritocracia, que hoy está simplemente hasta te lo están metiendo todo el tiempo y machacando que la inclusión forzada de mujeres, solamente por ser mujer te voy a dar el puesto de trabajo. No, ¿por qué? O solamente por ser de algún color, o solamente por ser de una edad. Claro que no. En el pasado te lo ganabas. ¿Cómo? Con tus acciones, comprobando que eras apto para tal tarea, para llevar tal misión en la vida, tal organización, independientemente de tu color, sexo, credo. Aquí el más apto demuestra que puede ser digno de portar algún cargo público o de alguna tarea, porque tiene la experiencia, tiene la sabiduría y lo ha demostrado. Y esas son de las cosas que se ha perdido hoy en día bastante en nuestras sociedades. Y más en América estamos muy perdidos. Y por eso el sistema se ha encargado de meternos todas esas ideologías baratas y que nos están llevando a la perdición, como estamos viendo hoy en día. Estamos muy extraviados y con estas inclusiones forzadas. Entonces la toltequidad se basaba en la meritocracia y en el arte de vivir en equilibrio con la coherencia, de llevar en una misma dirección tu pensar, tu palabra y tu acción de una sola pieza. Primero regresarla a la conciencia, porque está olvidada, somos ignorantes. Salir de ese estado de ignorancia y salir también del nefasto estado de las víctimas, para empezar a hacernos responsables. Entonces, eso es lo que llamaban el primer paso, que es quitarle los humos al espejo. A eso le llamaban el arquetipo de Tezcatlipoca, el humo en el espejo humeante, que nos habla de la autorreflexión y el autoconocernos para vivir en armonía, ser conscientes de lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, y sobre todo en la base de la toltequidad, que es el acecho, la autoobservación y el observar hacia afuera, como adentro hacia afuera. Observarnos como si estuviéramos frente a un espejo literal, y así reconociendo todas nuestras sombras y a la vez las virtudes para poder trascender esas limitaciones de la ilusión de la separación. Y dividir de la separación de la fuente original de la supraconciencia, y de ahí dividir el trigo de la paja, de lo que hablamos al principio, los límites de ese personaje, jamás identificarme y yo jugar con el personaje, pero saber que no soy el personaje, que esos velos y esos humos no son de mi esencia, son un constructo social. De entrada naces ni escoges tu nombre, naces. No escoges el país donde naces, ni la cultura, ni la lengua, ni las creencias, ni la religión, ni lo que comes, porque cada país tiene su propia tradición. Nosotros que nacemos aquí en América, pues en general, pues somos cristianos por imposición, pero si naces en el Medio Oriente, eres musulmán. Si naces en Tailandia, eres budista. Tú como colombiana, pues te inculcaron a comer también un cierto tipo de comida, ¿no? A comer arepas, a comer arroz, a comer frijoles, a comer plátano frito. Pero si naces en Asia, te inculcan a comer arroz, a comer
diferentes platillos que tiene cada cultura, pero es por imposición y por repetición de hábitos. Entonces, por eso en el acecho te das cuenta qué viene realmente de mi ser y qué viene de fuera. Y ahí es cuando te das cuenta que un 99% es todo falso. Y peor aún, inducido por la gran parasitación en la que vive el ser humano, donde los parásitos físicos, literales que tiene dentro el ser humano, también lo controlan y le inducen pensamientos que no son reales y que no son de la esencia jamás, como pensamientos derivados de, o proyectados en las emociones, energía, el movimiento exterior significa emoción, de violencia, de angustia, de ansiedad, de preocupación, de tristeza, de depresión, de alegría extrema, de frenesí, que te están llevando a un sistema, a estar en un sistema dopaminérgico, por decirlo, produciendo todo el tiempo dopamina, cortisol y adrenalina, estas tres hormonas de la muerte, y creyendo que tu cuerpo necesita tal cosa, o creyendo que tu cuerpo te pide tal cosa, te pide comida, te pide sexo, te pide alcohol, te pide adrenalina, pero no sabes que no es tu cuerpo, son los parásitos que tienen controlado tu cuerpo. Entonces, por eso en este ejercicio poderoso de la toltequidad, lo tiene como una de las bases, es el acecho, ser como un jaguar para saber de dónde viene a través de la observación todo eso y aprender a actuar desde una segunda visión, desde un segundo enfoque, porque el primero siempre va a ser parasitario, desde el primer impulso. Entonces, primero siempre, a ver de dónde viene esto. Entonces, voy a revisar las cosas dos o tres veces más, pues para llegar a la conclusión de dónde viene todo eso y frenarlo, lo que me quiere llevar esos impulsos que no son buenos para mi salud, para mi integridad y para la proyección y la interacción con los de afuera. Y lo que sí es positivo, pues proyectarlo de mejor manera y con coherencia. Entonces, eso es básico en la sabiduría, donde quitarle los humos al espejo y además ir con la premisa que los abuelos enseñaban la flor y el canto, in Xochitl Cuicatl, que se refiere a una expresión de belleza, de resonancia, el canto, de florecer esa guerra florida, y esa guerra florida es la que venimos a librar en este simulador holográfico en el que vivimos, que los abuelos llamaron el tonal, la ilusión, en la cual nos está proyectando imágenes en este juego de espejos, por eso es que es el humo en el espejo, de espectros, especulando, espéculos, los espejos. Entonces, entre la flor y el canto es una expresión de florecer a través de la muerte florida, darle muerte a ese ser que no eres, ese constructo, quitando esos velos de manera progresiva, dentro de la guerra florida que da frutos, y sabiendo que el guerrero que está aquí jugando sabe que la guerra es interna, no externa, contra todas esas programaciones, contra esa parasitación, y sobre todo contra la mente, que es el ente eléctrico literal de electricidad burda, que nos está electrificando y causando una electroestática, una interferencia con nuestro magnetismo original del corazón, haciéndonos vivir en la dualidad, en la dialéctica, en la mentira, mente viene de mentira, alejándonos de la unidad del corazón, de la fuerza magnética que trae todo para poderse proyectar con mejor manera. Por eso Castañeda en sus libros decía que Juan Matus le decía que el depredador nos dio su mente para hacernos jugar el juego, el ego, el juego del ego, de la persona, de la máscara que no somos. Entonces, con la flor y el canto vamos a una expresión artística y espiritual en la vida, donde la espiritualidad y la ciencia están unidas, no están peleadas, son la misma moneda con diferente cara, pero que tanto vas guiándote con sabiduría y con la espiritualidad que es hacia adentro, con la conexión, con la religión verdadera que es religar, volverte a ligar con tu corazón, con tu esencia, con tu nahual,
y siendo un científico, con conciencia, que ese científico, aquel que observa, que practica, que manda todo al mundo empírico de la experimentación. Y eso es ser un tolteca, un ser humano de experiencia propia, que todo lo saca de su corazón y no tiene creencias. Desgraciadamente hoy la pseudociencia está basada en creencias, una fe dogmática de creencias, de teorías, de hipótesis. Pero el científico se sale de eso y va al campo de la experiencia. Y en la experimentación nadie te puede contar ya, porque ya lo viviste. La teoría se cae con la experiencia. Y para los toltecas eso era la flor y el canto. Una vida donde la ves como una oportunidad para florecer y cantar, resonar en la frecuencia adecuada, manifestar lo más bello de nuestra esencia con la flor símbolo de belleza, de dar frutos. Y practicar esto en la vida diaria implica belleza, creatividad, espiritualidad, conciencia en todas nuestras acciones de una misma pieza, porque las palabras vienen de la mente y engañan a veces, pero las acciones siempre vienen del corazón. Y cuando son coherentes, ahí se demuestra, ahí es donde te ganabas el título de tolteca por tu mérito, no porque estudiabas en una escuela 4 años, no sé qué, no, sino porque demostrabas con creces y con coherencia que eras digno de ese respeto por proyectar siempre congruencia en tu vida, armonía, y predicar con el ejemplo. También con la palabra florida, porque también el canto se refiere, un cuicat se refiere a que honres la palabra. El primer acuerdo tolteca es honrar la palabra. Que hables con coherencia, con armonía, y que si vas a romper el silencio sea para algo positivo. Que no desgastes tu energía en balbuceo, en chismes, en calumnias, en mentiras. Que bien digas y no maldigas, porque la palabra, como dice la canción mexicana, es la ley, porque es resonancia, sonido, que interactúa en el campo de resonancia cuántico afuera y que crea realidad también, porque son códigos, fuente, que están tergiversados los idiomas modernos, pero por eso hay que hacer énfasis en las palabras, como ven que he mencionado, movicierto, conocicierto, cambiarle el concepto de mentira, movimiento, no, ni conocimiento tampoco. Entonces, por eso honra la palabra, para que sepas cómo hablar, y también sabes que el sabio guarda silencio, porque hablando mandamos hechizos, mandamos códigos que pueden traer lo contrario. Por eso también estamos rescatando las lenguas antiguas, que son más armoniosas, pero en el silencio es lo mejor, y la resonancia y la acción define más que cualquier palabra. Y también, si honras la palabra, ¿qué quiere decir? Que lo que digas vas a cumplirlo. Y antes eso, los abuelos bastaba con la palabra porque tenían credibilidad, tenían la fuerza de la voluntad para hacerlo. Si alguien decía algo, lo cumplía. Y si no, también lo comunicaba para que no hubiera suposiciones y no hubiera confusión. Y hoy en día sabemos que la palabra no basta. Tienes que firmar contratos y avalarte y... Porque todo mundo en general, bueno, no todo mundo, muchos seres en general rompen su palabra. No son honestos y no saben moverla de manera coherente y balbucean y hablan por hablar. Porque también fuimos ignorantes y fuimos condicionados a aprender estos idiomas de porquería literal de la Torre de Babel. Y pues muchos sinónimos y mucha relatividad. En cambio, por ejemplo, la lengua náhuatl, como el sánscrito, como el runasimi de Perú, que eran las lenguas francas de este continente, eran lenguas armoniosas, glutinantes, que rompían varias palabras para formar una, y con esa palabra única, compuesta de varios fractales, te decía un concepto enorme y con poco te decía mucho. Y ese es el concepto de nahualismo. Sintetizar energía, ahorrar energía, porque como dije hace un momento, es la moneda de cambio en este simulador. Entonces, entre más bla, 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 pierdes energía. Entonces, con una palabra te digo un concepto metafórico enorme que te llega y lo entiendes más fácil. Entonces,
Eso es a lo que tenemos que regresar y tener en concepto que el tolteca iba siempre con el concepto de el arte, que es la flor y el canto en Xochilincuicatl. Y también llevaban la sabiduría de lo que es el camino de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl o el maya Kukulcán. Y cabe decir o destacar que el nombre de nuestro continente no es por Américo Vespucci, eso es una gran falacia, porque si fuera así le hubieran puesto Vespuccia, como Cristóbal Colón, ¿por qué no le pusieron a Colombia Cristóbal? Le pusieron Colombia por Colón. Entonces no tiene ningún sentido que se llamara América por Américo Vespucci, sino por el nombre en Runasimi, mal llamado quechua, Amaruca. Amaruca significa la tierra del dragón o de la serpiente emplumada, porque hace alusión a una bonita metáfora de evolución. ¿Qué es evolución? Cambio. De venir a quitar los humos del espejo y de darle muerte a ese ser que no eres, a ese constructo, para que renazca la esencia. Y eso le llamamos el camino de Quetzalcóatl. Quetzal significa pluma, coatl, serpiente. Y representa el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. El águila es el espíritu y la serpiente es la materia, que la sostiene y usa la materia como un medio. Y es por eso es el símbolo que está en la bandera de México. Es el símbolo de la humanidad, porque antes no había países. Y de hecho, mexico, su verdadera pronunciación, mexico significa dentro del lugar del ombligo del maguey. Y el maguey es una alegoría de un campo toroidal. O sea, nos están hablando los abuelos, ¿dónde estábamos metidos? Dentro de un campo toroidal, un toroide, que es un campo de energía que genera, opera y disuelve de manera sustentable, que es una síntesis energética, que los abuelos le llamaron también ometeot, energía o manifestación o proyección dualtrina, que de dos polaridades sintetizas y se crea una tercera fuerza que es más ligera y asciende, que es la síntesis de las otras dos y es más fuerte. Y ves qué bonitos conceptos, qué bonitas alegorías de lo que tenemos que hacer. Entonces, practicar el principio de la serpiente emplumada es volvernos a aprender y emprender el camino con los pies en la tierra, en el mundo material, como dijimos al principio, cómo moverte y saber no negar el mundo material, porque estás en el mundo material, y conocer los principios del mundo material, no irnos volando que todo es energía, sí, todo es energía, pero la materia también es energía, pero tiene unos principios de densidad y que no te puedes saltar, porque si no, la caída va a ser más grande. Entonces, con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo, por digamos, en la dimensión espiritual, porque es donde venimos. Y ahí es donde los abuelos lo pusieron en la cruz simétrica, no en la cruz cristiana, porque la cruz cristiana es un cubo desdoblado, que nos está diciendo también en la tercera dimensión, donde estamos crucificados en ese arquetipo, en un cubo de tercera dimensión de geometrías lineales, de mundo de carbono, de la densidad, de la serpiente. Y la cruz simétrica nos habla del plano horizontal, donde hoy vivimos, el Tlaquipa, que le llamaban la Tierra Media, con miras hacia el mundo del Nahual, el mundo de la verticalidad, hacia donde hay de crecer. Y por eso tolteca viene de la palabra toli en náhuatl. Toli es un junco. Un junco es una planta que crece al lado de los estanques recta. Y los abuelos lo vieron, y también a las ciudades le llamaban tolans, porque eran conjunto de juncos de tipos carrizos que los veían, mira cómo crecen y se organizan. Y hay que ir hacia la verticalidad, pero sabiendo vivir en la horizontalidad, en la serpiente, para dejarse de arrastrar y crecer como un águila y tener visión ahora panorámica en 360 grados, holística, que domina el terreno y no con visión limitada. Eso nos invita a buscar el equilibrio en nuestras necesidades físicas, porque el cuerpo tiene necesidades físicas, muchas de ellas impuestas por hábitos,
pero tiene muy pocas necesidades para hacer nuestro crecimiento espiritual, crecimiento espiritual. Y las necesidades físicas no es comer, dormir, fornicar, como nos han dicho, ni reproducirse. Es la gran falacia que también de los paradigmas que nos metieron. Es una necesidad de recarga energética a través de procesos muy sencillos, como pisar descalzos la tierra. Nuestro cuerpo requiere recarga de tres principios básicos, que es sonido, magnetismo y electricidad. Y aquí lo voy a enlazar con la respuesta de la mente. La mente es un ente que está fuera del cuerpo y es una carga eléctrica literal. Es electrificación, es electroestática. No es un concepto metafórico, ni astral, ni místico, por decirlo. Es literal una carga eléctrica que está comprimiendo todo nuestro ser, que es falso, que no nos pertenece y que no está en el cerebro, está fuera. El cerebro es la antena de la mente. Es el implante que nos pusieron el neocórtex y todo el sistema nervioso, la médula espinal, le llamamos el cuerpo larvático. Y es un implante para meternos dentro de este juego a la densidad y carbonizarnos a través de la electrificación, a través de meternos la luz, que la luz es información, son datos, es ilusión, es muerte, porque es luto, luto viene de muerte, de luz. Y luta es luchar también en latín. Entonces la luz es ilusión, muerte y lucha. Conceptos falsos dentro de esta matriz holográfica de luz, pero que la fuente no es de luz, es de sonido. Y el sonido crea un campo magnético y el magnético un campo eléctrico. Entonces, como ves, la esencia es la frecuencia. Y por eso viene, para cerrar el concepto de Quetzalcóatl, la serpiente simboliza una forma de onda sinusoidal, positiva, negativa, que trasciende, una onda trascendental que decanta y muere con el tiempo, dentro de un constructo temporal falso. Entonces esa serpiente, coat, la materia dual, y los abuelos que dijeron, ponle plumas. ¿Para qué? Para que eleves la frecuencia. La pluma es un símbolo de elevación, de vuelo. Entonces el Quetzalcóatl significa eso. Ve qué bonita metáfora. Cambiarle la frecuencia de la densidad del mundo material para regresar al mundo espiritual donde estamos todos. Entonces, eso es Quetzalcóatl, no un dios, ni nada de esas tonterías que nos han dicho, ni un reptiliano, nada. Es dejar todo ese mundo secular a través de un proceso individual y progresivo de esta meritocracia en la que tienes que entrar contigo, a través de tus propios méritos. ¿Cuáles son los méritos? Salir de la ignorancia, disciplina, voluntad, compromiso contigo mismo para llevar a cambio estos cambios y mucho amor propio para llevarlo a cambio con ese estado de conciencia. Y de ahí entra el nahualismo, que es el mover en la energía, y el nahual es el potencial de conciencia que debemos despertar, que está dormido, a través de la percepción, que es el Tezcatlipoca, de quitarle los humos al espejo para que puedas ver esa esencia, ese brillo, ese resplandor, y salga ese quetzal, controlando el coat, la serpiente. ¿Y cuál es la serpiente? La mente, la mentira, el ente, que tenemos que neutralizar. ¿Y cómo se neutraliza? Limpiando el avatar, el cuerpo físico. Cuerpo limpio, mente sana y clara. Quitarte primero todas las toxinas, los metales pesados, la densidad que tienes en el cuerpo, también el espesor de la sangre, por toxinas, mucosidades, y después eliminar a los controladores, que son los parásitos, sobre todo los hongos y algunas tenias que tenemos ahí, pero el hongo es el más controlador, que se llama Candida albicans y otra variedad que tenemos, todos los humanos, y por eso es la guerra interna. Entonces, ahí es como se va a neutralizar la mente, porque estás tan tóxico que todos esos ácidos que metes, que llamas comida, corroen la batería humana. Somos un cuerpo, una batería literal, con polos.
Por eso hay que organizar y neutralizar las polaridades. Esto significa universo, uni, uno, versus contrario. La unificación de los contrarios, que son las polaridades, carga negativa, carga positiva, masculino, femenino, y volvernos al andrógino, al neutro. Esa es la verdadera guerra florida que hay que hacer, que es física, y hay que limpiar el avatar. Por eso los toltecas eran ascéticos, naturistas, practicaban la limpieza y la purificación del cuerpo, y no nomás los toltecas, todas las culturas del planeta, para eliminar el exceso que tenemos tóxico, para que tus aguas internas, que es una batería que funciona con agua, con melanina, que crea una magnetolisis, que a la vez crea una electrolisis, un sistema a través del magnetismo correcto el voltaje correcto, dentro de tus aguas, que es hidrógeno, dividir la molécula del oxígeno del hidrógeno, el oxígeno oxida y quitarlo, y con el hidrógeno tener ese potencial de hidrógeno, ese pH correcto, para funcionar con el voltaje, el magnetismo y la frecuencia adecuada para hacer esta ascensión de frecuencias que hablamos de Quetzalcóatl, ¿no? Que es cambiarle la frecuencia a la materia. Y entre más limpio el avatar, más claridad, elimina los parásitos, elimina las toxinas, se neutraliza la electricidad y la mente deja de joder porque florece de tu corazón el magnetismo correcto derivado de la frecuencia otra vez que se pone en forma de onda correcta tu frecuencia original y el magnetismo es más fuerte que la electricidad porque el magnetismo crea el campo eléctrico. Entonces ahí se neutraliza y la mente desaparece y ya no hay emociones, dejas de estar emocional y más las mujeres que hoy en día son los seres más emocionales del planeta, por eso las controlan tanto. Y quitarnos esa emoción, esa energía externa, el movimiento eléctrica y ahí florece el magnetismo, la atracción real, con la frecuencia adecuada para aclararte el panorama y poder seguir esta labor de autotransformarte en el camino de la serpiente emplumada. Así que ese es el concepto de la mente y por eso no mente, no emoción, no dualidad, sino corazón, unidad, core, coil, misericordia, miser en el cordis, recordis, recordar, revolver al corazón. Ese es el camino de los toltecas. El camino del corazón, el camino del nahual. Nahual es la totalidad, la esencia. Y este es otro concepto básico de la toltequidad. El concepto de tonal y nahual. El tonal es una fracción, un fractal del nahual. El nahual es todo, la esencia. Y el tonal es una expresión mínima de luz del tonal, del nahual. Entonces es saber que vivimos en el tonal y saber estar en el tonal, en la matrix, pero sin ser del tonal la matrix. Que lo tienes como un medio para vivir. Entonces el nahual es esa energía intuitiva que tenemos de esencia para proyectarnos en este tonal con ese potencial de conciencia y con una percepción a través del acecho. Y vivir según la toltecayo que implica reconocer y equilibrar estas fuerzas en nuestra vida diaria, estas polaridades, integrando los aspectos racionales, lógicos, intuitivos y hasta místicos. Y dentro de este mundo terrenal le llamamos el Tlactipac, la Tierra Media, donde cómo vivir en este medio en el que estamos. Toda la toltecayo fomenta el principio de la conexión profunda con la naturaleza, con lo de afuera, pero primero contigo, para después afuera interactúes y conexas cómo se puede proyectar y manifestar de manera más coherente con los principios de afuera, de resonancia, de respeto, sin caer en la adoración. Los abuelos no adoraban ni a la tierra, ni al sol, ni a la luna. Ese pachamamerismo es New Age, no existía. Pachamama significa pacha, espacio-tiempo, y la tierra. Entonces, ¿te quieren decir que tu mamá es el espacio y tiempo? Claro que no. Porque el espacio y tiempo es un concepto matrix que no existe. Porque esto es un holograma, es una ilusión, lo decían los abuelos, en el concepto de la Coatlicue también. Entonces, para los toltecas, la tierra también es un ser vivo, claro, pero al fin es un escenario donde se proyecta todo este juego y que tienes que conocer los principios. Por eso es que éramos científicos y seguimos siéndolo.
para saber de frecuencias, magnetismo, electricidad, energía. Y con eso vas a poderte manejar de mejor manera en armonía, en la práctica diaria, respetando todo el entorno y saber cómo administrar esos recursos naturales, porque en este plano todo hay energía libre de manera finita, disponible, igual que nosotros, pero lo hemos olvidado por vivir en la ignorancia y creerle al sistema que hay escasez, que es la ilimitación, que hay que joder, que hay que trabajar, que hay que hacer todo lo que te dijeron con los paradigmas imperantes con los que la mente fue programada. Y así, pues reconocer la interdependencia entre todos los seres, porque todos estamos conectados en una misma red, con diferentes fractales, según cada quien su especie, pero al fin y cuentas estamos en la misma red colectiva. Entonces aquí hay de dos sopas, salirte de la conexión de la mente colectiva, colmena, para regresar a la supraconciencia, al corazón, a la esencia donde venimos todos. Y ahí entra al final el camino del Tlamatini en náhuatl, que es el sabio. ¿Y por qué es sabio? Porque practica. La sabiduría es la que se practica. El conocimiento es el que le entra con conocer con mentira y que se queda en palabra, en retórica. En cambio, la sabiduría es la que llevas a la práctica. Y eso, el Tlamatini siempre está en esta constante proyección y manifestación de conectar con la sabiduría interna a través de la experiencia, claro. La observación, el acecho, como dije, y la reflexión para manifestar ese estilo de vida tolteca que siempre está de manera constante aprendiendo y prendiendo, no digo aprendiendo porque es imprenderte, más bien prendiéndote de toda esa información y practicándola a la par, no solo de libros ni de esas cosas intelectualoides, sino de toda la experiencia holística que te puede venir. El aprendizaje viene de todo, la escuela está afuera y te puede llegar hoy muchas manifestaciones. No estoy negando que los libros, también libros, amoshtlis como le llamábamos, hoy en día, pues en la modernidad, documentales, películas. Es más, hasta me atrevo a decir que en YouTube vas a aprender más que en cualquier universidad, como en este tipo de entrevistas, en documentales, en talleres. Ya todo está, estamos en la era de la información. Pero la vida misma la que te va enseñando a través de tu experiencia, en las relaciones humanas, viajando y haciendo las cosas, metiéndote en las prácticas. ¿Cómo aprendimos todos los toltecas esta sabiduría? Pues practicándola. ¿Cómo aprendí el arte del temazcali? Metiendo a muchísimos temazcalis, yendo a las búsquedas de visión y practicando todas las prácticas antiguas, pero en la modernidad actualizándolas. Y eso ha sido como parte de mi labor, regresarle a la toltequidad sus principios naturistas basados en el ascetismo y en la purificación del cuerpo. Y en lo que acabo de decir, en la desparasitación, desintoxicación de tu avatar para que tengas una vida más clara, porque la verdad absoluta sí existe y es la salud. Porque sin salud no hay nada. Y la salud es la parte medular que tenemos que recuperar todo ser para que ahí empiece a aclarar el panorama y empezar a proyectar una mejor versión de nosotros día con día, para que te salga una pluma más cada día y cambies de frecuencia y te vuelvas más útil. Roberto, realmente este compartir tu palabra nos conecta directamente con esa sabiduría tolteca ancestral. Agradecemos tanta generosidad de la información. Bueno, dentro de las prácticas, ceremonias, actividades que ustedes realizan, está la llamada búsqueda de visión. ¿De qué se trata esa búsqueda de visión? ¿En qué Es consiste? una práctica muy bonita ancestral de nuestro continente. Se practicaba en todo el continente, pero donde más se quedó la tradición fue acá en Anáhuac. Anáhuac es lo que llamamos ahora Norteamérica. Centro, Norte y Caribe era el Anáhuac. Y de Panamá hacia Sudamérica era el Tahuantinsuyo. Y el continente era Amaruca, como dije, la serpiente emplumada, el dragón. El dragón es un arquetipo de los elementos, del alquimista que tiene que controlar los elementos, aéreo, bueno, el aire, la tierra,
el agua y en este sentido el calor, ¿no? Y bueno, en Anáhuac es donde más se conservó y los que más la conservaron esa tradición fueron nuestros hermanos Lakotas, los Hopis de la zona de Arizona, de Nuevo México, Utah. Y bueno, en la tradición Lakota le llamaban Jamblecheyapi en su idioma, que significa llorar por una visión. Y bueno, es un ejercicio muy bonito de acecho, de autoobservación fuera del tiempo, que no existe el tiempo, somos atemporales. Sin Cronos, sin Cronos, Cronos es el tiempo, Cronos es el titán que se devora a sus hijos. Entonces, por eso hay que estar en un proceso de sincronicidad, sin el tiempo. Entonces, ahí tú te vas a abstraerte de todos esos conceptos, a librar parte de esa batalla florida, esa guerra florida, que es la batalla más grande de todas que vas a emprender, que es con la que dije hace un momento, hacia adentro, hacia esa parasitación, hacia esa programación con la que la mente fue programada y que ha sido hackeada por metales pesados y tu cuerpo y por parásitos. Entonces consiste en tener una práctica cuyo objetivo es alcanzar esa visión, pero esa visión interna, a través de aislarte y del ayuno. Ayuno de todo, de comida, de bebida, de estímulos, de tentaciones, de palabra. Entonces te vas al Tepeyolot, que en náhuatl significa el corazón de la montaña, donde te metes en un radio de 3 metros, no puedes salir de ese radio, tú escoges el lugar y durante 3 o 4 días estás contigo, en soledad, soledad es la edad del sol, para hacer brillar ese sol interno, no el de afuera. Eso le llamaban los abuelos tonaltia, hacerte sol, sacar ese brillo interno que tienes y que está opacado por los humos y por esos velos, traducido primeramente en toxinas, mocos, parásitos, carbón, literal. Entonces, cuando te aíslas y te vas contigo, vas a conectar para que puedas ver ese brillo que siempre ha estado ahí, pero que está opacado. Y ahí vas a tener las respuestas que necesitas cuando te preguntas y te las pides a ti. Entonces ahí el guerrero se va a hacer responsable, se da cuenta que afuera no va a pedir jamás, porque afuera es una ilusión, es una trampa eso de Dios, de las vírgenes, de los santos. Todo eso es una gran trampa, porque haces contratos con entidades que sí te van a dar para que creas en ellos, pero después el pago es uf, muy fuerte y con creces te van a cobrar, porque aquí en la Matrix nada es gratis. Entonces ahí te das cuenta que dices, yo afuera no necesito pedir de nadie porque yo soy la fuente en un fractal, proyectado en un fractal. Entonces yo me hago responsable de mí y me pido a mí y conecto con mi Nahual a través del silencio, de la interacción, de la observación. Observas también cómo funcionan los ciclos del simulador afuera. La mayoría de los seres hoy en día no saben ni por dónde sale el sol, ni cómo funcionan los ciclos, las estaciones. Cómo puedes recargarte tu energía con un árbol, estando descalzos, durmiendo sobre la tierra, respirando un aire puro. Entonces ahí te das cuenta, en ese ayuno, en ese aísla cierto, no aislamiento, sino me voy a aislar con certeza. Conseguirás esas respuestas porque te pides a ti, pero hay que estar al acecho siempre, conectándonos al corazón, con nuestro nahual, en total contemplación y en purificación física, porque estamos sin comer, sin beber, no hay interferencias. Y además, de una manera previa, nos preparamos limpiando al cuerpo y purificándolo unas semanas antes
para llegar lo más puro posible, haciéndonos lavados intestinales y también en la maravillosa práctica del temazcali, el contenedor del vapor, donde vamos a meternos a sudar para sacar a través de la sudoración toxinas, metales pesados y hacer ese viaje al interior. El temazcali es un viaje muy bonito donde es un sauna que a través del calor nos lleva y el contacto con la tierra a irnos al mundo del Nahual y a saber interactuar con los elementos, la tierra, el calor, el aire y el agua que están dentro nuestra. Y es un baño higiénico también. Te vas a bañar con hierbas, un baño de hierbas poderosos para que con la frecuencia de las hierbas nos quitemos la electrificación excesiva en la que vivimos hoy en día y también desfoliar la piel y quitarnos toxina física para que también salga la toxina emocional, que es la que la provoca, la física. Entonces ahí a través en los Lakotas el Inipi, que es lo mismo, pues en esa búsqueda de visión pues estamos ahí depurándonos para tener esa conexión sin interferencias. Con la comunión con la naturaleza nos damos cuenta cómo funciona, porque cómo es dentro es fuera. Entonces es un proceso de autodescubrirte, conexión con tu espíritu, para tener una orientación en tu vida y tomar mejores decisiones también y encontrar ese propósito que olvidamos, que es irnos de aquí de manera física, como lo enseñan las culturas, teniendo como enlace al cuerpo, cambiándolo de frecuencia. Porque para poderte ir del simulador necesitas el cuerpo, es el enlace, pero no con esta densidad, sino con otra frecuencia. De ir de la conversión del carbón al silicio, si eres de cristal otra vez. Y ahí, pues todos los participantes se dan cuenta y son conocidos como los visionarios, que tienen visión, porque aclaran sus sentidos. Al limpiar el cuerpo se aclara la visión también. Percibes más, escuchas más, hueles mejor, sientes y empiezas a tener, a descubrir también los sentidos dormidos, la teleaudiencia, la televisión, la visión extraocular, y a manifestar diferentes cosas que nos han hecho crecer en supernaturales, como la teletransportación, el trasladarte más rápido entre el espacio y el tiempo, el desplazarte más rápido, porque te vuelves más sutil en frecuencia. Entonces, al pasar varios días solos en un lugar apartado, encuentras eso. Durante ese tiempo, pues el guerrero y la guerrera está en ese ayuno y en esa contemplación muy bonita para tener una conexión espiritual y así recibas los mensajes y puedas pues llevarlos a la práctica cuando salgas de ahí y tener esas visiones, intuiciones profundas que te ayudan a encontrar las respuestas. Y ahí en el acecho te das cuenta de dónde vienen, porque te van a venir de todos los flancos, ¿no? Te van a venir mensajes del parásito y de tu ser. Y ahí en esa contemplación tú vas a dividir el trigo de la cizaña. Dices, esto es parásito, esto no es mío, no me pertenece y esto sí es de mi ser. Nadie va a poder decirte qué es más que tú. Ese es otro de los motivos de la búsqueda de visión, que te haga responsable y dejes de estar preguntándole al chamán, al gurú, oiga, ¿qué es? ¿Y qué significa esto de mi vida? No, las respuestas las tienes tú. No dejes que alguien influya en tu vida, porque te va a sugestionar y vas a seguir cayendo en la dependencia. Entonces, pues nos preparamos, como te dije, y sobre todo pues ahí en el Inipi, en el Temazcali, nos empezamos a limpiar. Y puede durar pues de 3 a 4 días esa búsqueda de visión, según las variantes de cada tradición. Y estás en esa constante
conexión a través del rezo interior, no rezando afuera. Estás en meditación. ¿Qué es la meditación? Me edito. ¿Qué es editar? Cortar. Y también practicamos mucho la recapitulación tolteca. Contar nuestros pasos en la tierra. E ir a recrear escenas de mi pasado donde perdí energía, donde me robaron y donde también yo robé o donde me quitaron de manera no consciente. Entonces, recuerdas todo lo que has pasado y te vas a recrear los momentos donde perdiste energía y te vas a ese momento y a través de un ejercicio de respiración y de técnicas que enseñamos en la tradición tolteca, traer esa energía de vuelta, un acto nahuálico muy poderoso. Y ahí es donde vamos volviendo a parchar, por decirlo de una manera, nuestro campo energético que se fue agrietado por romper la coherencia en la que vivimos y por el robo de energía y la pérdida, el autosabotaje energético en el que nosotros también nos metemos por las prácticas discordantes que nos dijeron que son normales, sobre todo las tres primordiales: glotonería, embriaguez y fornicación. Entonces ahí te vas a recordar. Y también podemos llevar el espejo de obsidiana, donde nos hacemos un ejercicio nahuálico muy poderoso de observarnos, de meternos a ese salón de los espejos y proyectar lo que queremos quitar, porque también el espejo funciona, esa piedra es muy poderosa como una aspiradora que se lleve, darle a la sombra lo que no queremos y proyectar lo que sí queremos. Entonces son técnicas muy, muy bonitas, donde nos da claridad espiritual, se quita la emoción y ahí el visionario regresa de la búsqueda, donde va a convidar las experiencias como un guía espiritual, donde convidando la palabra, pues le va a dar interpretación a esas visiones dentro del temazcal y va a integrar en su sistema esos mensajes recibidos. Y ese proceso es crucial para integrar las lecciones que aprendiste ahí y aplicarlas en la vida diaria saliendo de esa experiencia. Entonces, bueno, sus beneficios podría ser, ya en resumen, pues una mejor claridad espiritual y material, donde te ayuda a conectarte contigo de manera más profunda y significativa. El autoconocerte, donde te va a permitir comprender tu propósito y tu lugar aquí, sin humos, sin velos. Y además una curación interna, física, literal, al depurar el cuerpo en ayuno, imagínate, le haces un reseteo a las células, te empiezas a volver más ligero y tienes esa conexión con el todo. Entonces es una poderosa experiencia de transformación espiritual, física, que nos va a llevar a una mejor comprensión de cada uno, de la vida, del universo. Y así pues también facilitando una reconexión con nuestras raíces ancestrales y espirituales. Gracias, Roberto. Tuve la oportunidad de hacer la primera búsqueda de visión en abril de este año y vi un grupo de niños, jovencitos. ¿Desde qué edad pueden, digamos, asistir, realizar los niños este tipo de prácticas? Pues yo diría que desde la adolescencia, ya que tengas un poco más de criterio y no estés tan distraído de niños, pues de niño ni lo necesitas. De entrada, ¿por qué necesitamos la búsqueda de visión? Porque dejamos de ser niños. Perdimos esa inocencia del estar aquí ahora, sin programaciones, sin ego, sin preocuparse, sin ansiedad por la vida. Si no saliéramos de ese estado, no serían necesarias las búsquedas de visión, porque la tienes claro. Entonces, pues ya un adolescente ya le empieza a distorsionar todo lo que es la vida, porque ya empieza a ser más programado y más contaminado, más tóxico.
Entonces, ahora son una manera necesaria para encontrarte, pero en un principio, pues no, un niño, ¿para qué va a necesitar eso? Bueno, en realidad no eran niños, es como dices tú, estaban entrando como en la adolescencia. Pues primero es una toma de conciencia. Aquí más que una solución, hay que hacer una corrección de vida. En esa toma, en ese acecho, en esa toma de conciencia, es decir, ¿qué me llevó a estar embichado? ¿Qué me llevó a estar enfermo, a estar sin energía, a estar con toxinas? Pues muy fácil la respuesta. El modo de vida depredador, el modo de vida tóxico, inducido por las malas prácticas de alimentación. Es lo primero. Hay dos frases muy interesantes. Tú eres lo que comes y peor aún, eres lo que alimentas. Entonces, primero, antes que todo, pregúntate si estás dispuesto a dejar lo que te llevó a estar enfermo y tóxico. ¿Tienes diabetes? ¿Por qué? Ah, pues que tomo 2 litros de Coca-Cola diario. ¿Vas a dejar la Coca-Cola? No, está muy difícil. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya ven? Entonces tienes que dejar primero los malos hábitos, hacer conciencia. Si no, no va a pasar nada. ¿De qué te sirva que te dé una solución si vas a seguir después volviendo a alimentar estos bichos? Le estás dando su comida. Entonces ahí la primera medicina, los toltecas siempre nos enseñaron, soy mi propia guerra, soy mi propia medicina, es literal. La guerra ya dije cuál es, y la segunda, soy mi medicina, y la medicina más eficaz es el ayuno, amokua en náhuatl, no comer. Primero que matarlos de hambre a los bichos, entrar en una desintoxicación, porque la toxina, la mucosidad, los metales pasados, es la casa y el sustento de los parásitos. Una vez quitándoles eso, ahora viene la eliminación de ellos. Y la primera acción es el ayuno. El ayuno es no comer, no beber, que quede claro. No le metes nada de información y ahí el cuerpo empieza a recordar, es memoria. Regresa a su forma de onda. Se activa un proceso termodinámico literal de calor que a través de subir la temperatura del cuerpo, a través del ayuno, elimina toxinas, quema grasas. Y hace que el corazón empiece a funcionar con la frecuencia adecuada para que todas las aguas pasen por el corazón y crea vórtices que le eliminan y formatean la información negativa a las aguas del cuerpo, la sangre. Eres un cuerpo de agua 100%, pero que está tóxico. Como dije, eres una batería de agua que está corroída por ácidos. Entre más ácido, más bajas tu energía. Y se estanca el agua. Y en agua estancada, ¿qué pasa? Proliferan bichos, hongos, con humedad están los hongos, mal olor, y se estanca la energía. Entonces el ayuno ve qué poderoso mecanismo de defensa y de estado original del cuerpo, que el cuerpo se sana a sí mismo con estos mecanismos de termodinámico y de crear vórtices para borrarle la información a las aguas sucias que tiene tu cuerpo. Se regeneran las células porque se restablece el campo magnético, se aquieta la electricidad, se quita lo ácido y se llega al punto de neutralidad a través de tu potencial de hidrógeno, de pH. Entonces, por eso en las técnicas toltecas, el guerrero siempre estaba en ayuno. Son de las principales prácticas. Ya que cada cierto tiempo el guerrero necesita reordenar su visión, como lo vivimos, retirarse, donde su nahual lo va a acompañar. Entonces, al retirarse se vuelve vulnerable y la impronta personal queda reducida, esa máscara, ese producto parasitario, a casi nada queda reducido. Así que por más que quiera ser de sí mismo en realidad, nadie lo observa. Entonces ahí por eso se quita el ego, porque nadie te está observando. Estás contigo y no te puedes engañar a ti por más que quieras. Y al retirarte de la cotidianidad, se entra en el silencio, en el vacío, en la soledad donde se confronta a uno mismo, con todos esos pensamientos.
Y ahí no hay nadie que te pueda salvar de ti mismo, de la miseria interior que estás sufriendo por estar parasitado. Entonces, con el ayuno, todos los guerreros se enfrentarán a sí mismos. Se confrontará al espejo que no le permite ver con claridad su rostro, ya que está humeado, lleno de hollín, de carbón, y el cual tendrá que limpiar si quiere saber quién es y de qué estamos hechos. Entonces, qué bonito el ayuno, eso en la soledad. Se ayunará también del verbo, como dije, la palabra, donde vas a hablar un diálogo interno con tus ancestros. Y para ello las palabras que emanan de la boca, del lenguaje, no sirven. Así que ahí entrarás a hacer el uso del lenguaje universal con el que está todo entrelazado, que es el silencio, que lo mantiene en unidad. Así que dejar de comer y de beber para poder experimentar la libertad real es esa. Cuando te liberas del comer y del beber, ahí vas a ser libre. Y con este acto se va a entender lo mucho que se requiere estar sin la mente y la emoción, viviendo desde tu centro, en el presente. Comprenderá lo frágil que es la vida sin la presencia de ese aire que es el que nos vivifica, la respiración. También al estar sin comer, pues se busca vencer esas pasiones, aquellas que lo llevan a querer estar todo el tiempo estimulado y satisfecho, entre comillas, sin importar el costo, ¿no? De todo. Y así tendrás que entender la enorme o el enorme valor que tiene cubrir las necesidades básicas, como lo dijimos al principio, de la materialidad, que son muy pocas. Que estar simplemente conectado con la tierra ya es más que suficiente y respirando de manera libre. Entonces ahí ayunando con el calor, con el frío, se entenderá que ante la creación de su vida no es tan solo un minúsculo e insignificante eslabón. Y solo así nos vamos a dar cuenta de la presencia real y que sin, aún sin la presencia humana, las aves van a seguir cantando. El sol seguirá saliendo, el agua continuará su cauce, las flores seguirán emanando su perfume, ¿no? Y así nos damos cuenta que pues, nada es requerido, ni indispensable, ni importante este ego, este personaje. Pues el ayuno nos enseña a los guerreros nuestro verdadero lugar aquí, ese tejido de la vida. Y el ayuno es más que una simple privación física de comida. Es un asistente espiritual para romper las cadenas de ese ego, purificar el cuerpo para que se reencuentre con el espíritu y la larva se quede relegada y esa mente se quede neutralizada para que fluya la esencia en la vida. Y así al desprendernos de esos deseos y necesidades, se va a encontrar claridad. Y el propósito se fortalece y se regresa más consciente a la conexión con el todo. Y así, pues este proceso de renuncia y autodescubrirse, pues es la clave de cualquier guerrero espiritual en el planeta, que busca alcanzar la verdadera liberación interna y armonía en el cosmos. Cosmos significa orden, entrar al orden natural de la autosustentación, porque todo ser en este planeta es autosustentable. Y ahí te darás cuenta que no necesitas ni comer, ni beber, ni fornicar como un animal. Y vas a ver ese poder que tienes de soberanía real y de autosuficiencia. Y el ayuno es la medicina única. Y después ya podemos seguir usando cosas satélites, que no podemos mencionar porque nos censurarían el video. A mí ya me bajaron un canal por hablar de esto. No te puedo decir las cosas porque el algoritmo detecta una palabra que, de tal cosa que se sale del dogma médico
y nos van a censurar en corto. Sí, Lo digo por totalmente. experiencia. No, Entonces también he mejor tenido algunas investiguen experiencias al y si quieren respecto. saber, pues yo los invito mejor que tomen mis cursos en línea privados, donde te doy protocolos de desparasitación, te enseño estilo de vida coherente, te enseño cómo alimentarte, cómo hacer una transición, cómo depurar el cuerpo con purgas, como mencionaste, purgas y varias técnicas. La orinoterapia es otra muy poderosa, pero tiene que estar el ayuno sí o sí. Entonces, busquen más información. Desgraciadamente la censura está muy fuerte, pero pues lo vamos a tener que hacer más en privado. Y también pues hago ejercicios, retiros, las búsquedas de visión, también la organizo aquí en México. Y pues es donde más podemos estar con esta información y pues ahí es donde vamos a convidar todas estas experiencias. Y pues no hay de otra más que pues entrar de otra manera porque aquí hay mucha censura. Y bueno, la escuela virtual es mi canal, ahí tengo mucha información, pero para profundizar más, pues ahí sí los invito a que tomen el curso. Tengo un curso holístico que en línea que hago cada mes y pueden participar de todas partes del mundo, donde todo está pregrabado, no hay horarios, porque tengo alumnos de España, de Sudamérica, con diferentes horarios no podemos hacer nada en vivo. Y además es otra ventaja porque tú te puedes meter al grupo durante 4 semanas a ver las clases, los talleres, los documentales, descargas recetarios, descargas el protocolo de desparasitación, te pongo publicaciones, muy, muy buena información durante 4 semanas y no vas contra reloj ni nada, no hay horarios, tú te metes y puedes checarlo y te va a cambiar la vida de manera positiva en 180 grados porque te doy las bases a que crees tu propio programa de desparasitación y de desintoxicación, porque es muy individual el proceso. Yo te voy a dar la guía, las bases, para que una vez lo tengas, lo prendas y lo asimiles, terminas el curso y ahora sí te pones a practicar, porque ya vas a tener la base. Te voy a dar guías, te voy a dar todo lo necesario para que a tu ritmo, a tus necesidades, empieces a adquirir lo que tienes que adquirir, hay cositas que tienes que adquirir, y tú establezcas tus horarios, tu manera, porque cada quien somos diferentes, pero ya no vas a tener pretexto ni excusa porque está muy completo. Te voy a dar la base para que comiences un estilo nuevo de vida, donde lo medular es la alimentación, pero te enseño muchas cosas más. Te enseño el ayuno, la orinoterapia y purificaciones del cuerpo para que las hagas en tu casa. Y también, después de eso, el que quiera venir a practicar, pues ofrezco retiros presenciales, donde vienen a ayunar 4 días o 5 días, donde hacemos purgas, lavados del cuerpo, conexión con todo en la naturaleza, donde nos bañamos en pozas naturales, a veces en aguas termales, donde hacemos siempre temazcalis, donde hacemos baños de hielo, donde hacemos recapitulación, espejo de obsidiana, talleres de información de la toltequidad, de naturismo, de energía, de todo esto holístico, y también enseñamos las prácticas toltecas como el KINAM, que es el yoga tolteca, los pases mágicos, todas las prácticas toltecas que están regresando, actualizadas en el aquí y ahora, y pues en diferentes versiones de retiros, en diferentes lugares. Mi base es México, pero me estoy ya moviendo, estoy yendo a dar retiros ya en varias partes del mundo, acabo de regresar de Costa Rica. Ahora en febrero voy a ir a Colombia, para los que estén interesados, en Villa de Leyva vamos a hacer un retiro de 7 días. De prácticas de 7 días de ayuno, de purgas, de limpieza del cuerpo, de temazcal, de prácticas toltecas, muy bonito. En octubre voy a ir a Argentina, el verano que entra voy a ir a España, Italia, voy a ir a Chile también a finales de febrero, en fin. Y la base es aquí en México, donde tengo varios lugares donde hacemos los retiros, donde también una vez al año hago la búsqueda de visión también cuando quieran. Y pues ahí en las redes sociales estoy siempre poniendo toda la información, todos los eventos, todas las actividades que hacemos en Olincali. Y pues bienvenidos todos los que quieran participar. Aquí estamos con los brazos abiertos. Un mundo muy bonito que se está descubriendo y sobre todo como los habitantes de este continente, que digo, es para la humanidad, porque somos una misma esencia, pero también hace falta que los habitantes de Amaruca los empoderemos con nuestra sabiduría antigua, porque no busques fuera lo que tienes dentro. También tenemos que sentirnos orgullosos que tenemos una herencia riquísima de sabiduría que está volviendo a resurgir y que fue saboteada
que fue también calumniada, que fue tergiversada y que fue silenciada hace 500 años, pero ya está regresando. Y que también le hace falta al planeta esta sabiduría para completar el rompecabezas y así todos tener la sabiduría como humanidad para resolver este videojuego en el que estamos y vivirlo de una mejor manera, en coherencia y con eficacia, proyectado hacia un bien común y en resonancia. Pues muchas gracias por la invitación y pues que siga fluyendo la comunicación, los mensajes. Acuérdense que nosotros somos solo los mensajeros y que ya pónganse las pilas, háganse responsables, conviértanse en esos más iguales, en esos seres que todos se lo ganan por su mérito y con el compromiso, con la fuerza de la voluntad bien puesta para que la disciplina llegue y logremos esos cambios que llamamos huitzilopochtli, el colibrí izquierdo que está en tu corazón y desde ahí te proyectes. Así que ya no hay excusa, estamos en la era de la información y que yo doy mi sentir de gratitud a ti también, en nuestro corazón, por ser un vaso comunicante más y que se esparce esta sabiduría para que rompa paradigmas y sumemos y multipliquemos, no restemos y dividamos. Ya basta, la guerra no es contra nosotros, sino contra un sistema que nos está oprimiendo y eso es lo que quieren, que nos dividamos. Entonces no hay que crear división. Aquí cada quien desde su enfoque, desde su trinchera, hace lo que puede y es por un amor a la humanidad y por uno mismo también, porque somos dentro de un mismo colectivo. Entonces, comprométete en que te pongas en ese cambio para que entremos al flujo consciente, mal llamada masa crítica, y logremos ese cambio. Pero empieza desde lo individuo, desde la individualidad. La colectividad se forma de individuos, no al revés. Entonces, sé parte de ese eslabón y que tú seas un eslabón fuerte para que esa cadena sea aquebrantable. Entonces, eso es el propósito de esta nueva era, que vamos hacia la soberanía, la libertad, el auto determinación, la autosuficiencia y romper con este sistema que ya está caduco. Ignorémoslo, dejémoslo que muera. Deja que los muertos entierren a los muertos. No participemos en el sistema de los muertos más, de las corporaciones, del engaño, de la ficción jurídica, del autorrobo energético. Y vamos a empezar a vivir de otra manera, más eficaz y con otro tipo de proyección. Qué más bonito empezarte a proyectar con teletransportación, visión extraocular, ¿no? Telequinesis, que ya el otro mundo de zombies ya vimos qué fue y ya vemos que no funcionó y nos está llevando a la depresión, a la muerte, pues a la violencia y a la ansiedad y a este mundo frenético, loco. Entonces, cambiémosle los que estamos ya en este estado de conciencia y sumémonos. Y no hay excusa ya para que no sepas y tampoco para que practiques. Si quieres venir a un retiro, bienvenido. Si no, tampoco pasa nada. Tú lo puedes hacer desde ya, desde tu casa. Ya tienes la sabiduría. Entonces ponla en práctica. Y empecemos a juntarnos con la tribu, contribuir con las tribus en ecoaldeas, con la permacultura, con la bioconstrucción, con la autosoberanía alimenticia, energética. Entonces estamos otra vez regresando esta sabiduría. Estamos los científicos trayendo esta tecnología, las bobinas, las pirámides, volviendo toda esa sabiduría de cosechar el cuanto energético que hay aquí del éter y sabiendo que cómo funciona adentro, funciona afuera. Entonces, conócete a ti, conocerás el universo y por eso empieza con uno. Nada afuera, todo adentro. Así que ya llegó el momento de ir con la flor y el canto, el Xochitl y el Cuicatl, como lo dije hace un momento, y que se proyecte tu totalidad, el rostro, Ixtli, Inyolot, el corazón. Por eso es el saludo tolteca, lo de adentro, lo de afuera, se proyectan en comunión en mi totalidad, Ometeo. Ometeo.